mis queridísimos tauro bueno con una suerte muy buena siempre y cuando tú decidas qué quieres, qué quieres hacer, cómo lo haces, qué situaciones vienen a tu vida. Acuérdate que ahorita acaba de pasar el eclipse y así que como andamos como títeres todos los seres humanos, no nomás eh, tú eh, que eres de este signo, sino en general. Entonces, pues vamos a fortalecernos, vamos a estar firmes, vamos a estar contentos, contentas, vamos a seguir adelante porque yo no quiero tristezas, sino que yo quiero que estas sacudidas que nos da el universo pues nosotros somos seres de luz extraordinarios y maravillosos, guau wow, de bonito, porque podemos hacer todo lo que te propongas, todo lo que quieras hacer. Así de que pues adelante, no quiero que me des pasitos para atrás, pero sí que estés muy consciente. ¿Qué es lo que quieres? Tienes que cerrar algunas energías, tienes que abrir otras energías, pero todo, si vamos funcionando juntitas y juntitos caminando, todo se nos va a dar por añadidura. Así de que, eh, pues nos traen un poquito así como de mucho movimiento, pero la energía divina de Dios nos ancla nos ancla y nos lleva a cosas importantes y poderosas y vamos a tomar conciencia porque no quiero ni que estés en un extremo de enojo o de alteraciones, ni en un extremo de tristeza o de situaciones que digas que no puedes salir. Así de que es momento de analizar, de caminar, tener una influencia del eclipse. Bueno, nomás es la influencia, pero tú tomas decisiones por ti mismo. Y vamos adelante, vamos a ver qué nos dicen estas cartitas tan hermosas. Guau, ¡Wow, de bonito, mira, nada más, pareces un manantial. Ahorita toda la luz en esta cartita te lo está mandando el universo divino <coughs> y este manantial. Pues es un crecimiento, una conexión, momentos justos, grandes, de camino, de hacer, de bañarte, de, de tomar decisiones. Si traes energías negativas o entidades, pues vamos, ¿qué esperas? Vamos a hacer la cita con Raquel y que te sacuda. Ahorita se están haciendo muchísimas liberaciones, hasta las cochinadas de brujerías que traen. Vamos, todo se va de aquí, todo al olvido, todo. Todos debemos de emprender situaciones nuevas, de energías nuevas, maravillosas, extraordinarias y que sí se puede. Así de que síguete bañando, síguete llenando, pero también que crees tú les vas a dar ese baño a todas las personas que te rodean y que tú decides a quién. Momentos verdaderamente... Pues no es un caminito, es un caminote lo que te están brindando, es un caminote lo que te están haciendo que tú empieces a caminar a partir de día 11, que es hoy jueves. Vamos, este jueves salió maravilloso, lleno de luz, lleno de vida, lleno de poder respirar, lleno de estar saludables. Y si te duele algo, pues vamos a sacarlo inmediatamente, pero yo quiero que sigas en este manantial maravilloso que te están diciendo. Suel te suelta te crece eh, tú te bañas a ti mismo pero aquí te estás bañando con la luz del universo divino es el momento para decir eh, espíritu de dios espíritu santo espíritu de luz eh, es una energía, una mentalidad universal increíble. Ven ven a mí y báñame, lléname físico, mental, espiritualmente, por dentro, por fuera. Y al llegar esta luz contigo, te dan esa energía de equilibrio perfecto que sí lo sabes solucionar, sí lo sabes agarrar, sí lo sabes entender y te lo están dando y te envuelven, te envuelven, te envuelven en una energía totalmente maravillosa para que tú puedas seguir. Así de que suelta, suéltate las cosas negativas y crece, crece. Recuerda que es el momento de llenarte. Te están llenando con el agua viva, pero también con la luz. Son dos energías totalmente fuertes y poderosas que cuando le llegan a una sola persona, bueno, pues ¿quién en contra de ti? Nadie. Todos los grandes caminos y conexiones pues son totalmente para ti y vas a tener que bañar a los demás, porque eso se trata de estar dando, de estar evolucionando, pero de estar transmitiendo, dando, transformando a ti y a todos los tuyos maravillosamente bien. Y todo se reactiva. Fíjate que ahorita la luna eh, en el signo de Capricornio, muy trabajador, muy elocuente, muy protector, pues a ti te conviene. Tauro, estás en un momento maravilloso, hombres y mujeres de Tauro, ahorita hay una eh, reactivación increíble aunque no la veas. Pero eh, yo quiero que formes un equilibrio porque hay momentos en que estás triste, hay momentos en que estás enojado o enojada, hay momentos en que hay demasiada alegría y todo quiero que lo reactives. Es el momento de reactivarte. Vamos, vamos, porque sé que sí puedes, sí puedes. Así de que vamos adelante para reactivar todo lo que te están mandando. Mira, nada más que carta guau wow, de bonita. Tú abres todo lo que deseas y realmente lo aceptas. Aquí te están mandando una luz poderosa del universo divino para que penete en ti y se quede verdaderamente dentro de tu ser. Eh, estamos hablando de ese ser de luz que eres tú por dentro, al recibir esta luz, pues vas a emanar más luz hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, porque la luz verdadera de Dios, de eso se trata, de que nosotros entendamos que somos esos seres de luz maravillosos y extraordinarios y vamos a hacerlo. Vamos a ponernos simple y sencillamente a pedir esa luz del Espíritu Santo que venga a ti físico, mental, espiritual y todo se te va a dar por añadidura. Pues bastante energético estamos comenzando y en todo lo laboral te va a ir muy bien, todo lo laboral te va a salir perfectamente bien, ya sea que trabajas en una empresa, hay muchísimos cambios, sí, sí hay cambios. Si sí hay cambios de medios turnos, si sí hay cambios que han corrido a la gente, si sí hay cambios con una energía diferente, pero aquí viene lo más maravilloso. Cuando tú tomas, por ejemplo, si te despidieron, debes de tomar una situación de energía platicar con los ángeles arcángeles y seres de luz y te van a enviar pensamientos verdaderamente extraordinarios para continuar y vas a tomar decisiones bastante concretas para seguir generando dinero aquí te dicen dinero dinero y si sí hay dinero y las personas que elaboran dentro de una empresa pues no les va a ir mal todo se sostiene todo se mantiene dentro de la evolución que tenemos cada quien, dentro de lo que hacemos, dentro en el lugar en donde habitas. Pero dinero está. Y sí, se van a presentar algunas discusiones que no debes de tomar. Discusiones que vas a escuchar en tu entorno, pero este guerrero definitivamente eres tú. Este guerrero o esta guerrera es para que no te dejes de nadie. Escucha todas las opiniones, pero no te metas, porque si te metes las energías negativas, pues se van automáticamente contigo. Las demás personas siguen otro camino muy diferente al tuyo y el que se quedó o la que se quedó con los karmas y to tomar decisiones equivocadas, pues vas a ser tú. No lo vamos a permitir, no vas a entrar en discusiones con nadie. Debes de cuidarte demasiado en estas decisiones que estás tomando. Defiéndete tú, primero tú, después tú y después puedes defender a los demás siempre y cuando tengamos esa luz maravillosa del universo divino. Y no quiero tristezas. Es momento de estar con calma, sí. Es momento de estarte alimentando con la luz del Espíritu Santo, sí. Es momento de jalar toda energía poderosa para ti, sí. Entonces mira nada más qué carta tan extraordinaria nos están enviando en este momento para que te dé paz, para que te dé calma para que te dé el momento de tu gran inteligencia que tienes para poder discernir, caminar calmadamente. Así de que es una situación bastante hermosa la que te dan con esta carta tan, pero tan maravillosa. Así de que, pues si sí tienes por ahí algunas deudas, en, esto es mundial, no nomás es donde tú vives, vives. esto es mundial hay deudas que tienes que pagar para los demás, hay asuntos legales y pues todos esos asuntos legales van a ser favorecedores. Desde ahorita te lo digo, todo va a ser muy favorable para ti. Y todo lo vas a resolver perfectamente bien. Abre las puertas, no las dejes entreabiertas para que se resuelvan las situaciones que yo te estoy diciendo, sean grandes, sean pequeñas, pero está solucionando y todo se te va a resolver totalmente. Así como me estás escuchando, todo se resuelve. Y aquí hay una tormenta que quiero que destruyas, porque lo puedes hacer y sabes cuál es tu carácter. Tu carácter ahorita va a andar así como para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Y dices tú con decretos positivos, favorecedores y maravillosos: No quiero esto. Y consciente, le debes de bajar dos, tres, cuatro, veinte rayitas a tu carácter para que la situación se torne maravillosamente bien y este tornado tan fuerte no llegue adentro de ti no llegue a tu persona y puedas seguir manejando la situación como mejor te convenga. Fíjate bien, si tú haces a un lado el mal carácter o situaciones negativas que no te parecen con decretos positivos y sigues adelante, la abundancia está contigo. Anteriormente te dieron una carta donde dicen dinero vas a solucionar todas las cosas que tú puedes, que tú quieres y que tú traes y te llega dinero en abundancia. Pero tú cierras la puerta si andas de mal humor, tú cierras la puerta si traes pensamientos de negación, tú cierras la puerta si traes dudas, tú cierras la puerta automáticamente. Aquí te están diciendo abundancia, abundancia, abundancia para ti. El cuerno de la abundancia en comida, en trabajo, en salud, en el bienestar de todo lo tuyo y todo lo de tu familia. Principalmente la luz dorada de Dios, que es la mejor abundancia y la salud para poder seguir caminando. Así de que yo te digo, prosperidad la vas a ver y la vas a hacer. Camina con mucha, pero mucha firmeza. Es tiempo de que tu autoestima... Te le digas que está mejor, tu autoestima debe de estar por los cielos. Y aquí viene el arcángel Uriel para decirte que es el momento de transmutar, de proyectar, de caminar y de seguir adelante con buenos proyectos. Prosperidad, prosperidad y prosperidad te están diciendo. Empieza tu energía, tanto hombres y mujeres de Tauro, para que sigan caminando pero consciente de este cambio, consciente de este proyecto. Y pues no sientas tanta presión contigo, contigo mismo, con tu yo interno. Es el momento de hablar igual vamos a jalar a pedir a que venga contigo el arcángel Gabriel porque él te abre el chakra de la palabra. Él te va a hacer que tú decretes y que saques verdaderamente entidades con tu voz, porque eso te corresponde en este momento, en este instante, para que tú sigas caminando y vamos adelante. Así de que en conjunto, decretas, cambias, hablas en tus decretos, tienes que utilizar ese voz de mando. Para sacar la negatividad, las entidades, sobre todo nadie, ningún ser humano debe de vivir con entidades que no son tuyas. Definitivamente es el momento. Si te están diciendo a partir de este jueves en adelante, en adelante, no te quedas ni un día ni dos, en adelante, todo se va a solucionar siempre y cuando estemos en un equilibrio de perfección. Así de que yo te quiero feliz y vas a seguir caminando adelante pero con alegría visualizaciones y note apartes de los ángeles arcángeles y coros celestiales aquí se están manifestando muchos arcángeles contigo y en este caminar sí debes de visualizar que la luz del universo divino te está empujando. La luna te empuja. Eh, la combinación con Capricornio te empuja. Hay muchas cosas y muchas situaciones, muchos planetas que están a tu favor para empujar. Así de que no te separes de tu ángel de la guarda. Y háblale a los ángeles, arcángeles y coros celestiales para que caminen contigo. En esta carta hay una manifestación maravillosa. Se presentan contigo el el ángel Metatron para las visualizaciones que sí te las están dando y se vuelve a presentar el arcángel Gabriel para que con tus visualizaciones y con tu fuerza tienes que hablar así de que adelante porque pues es algo que a ti no te conviene tener las cosas negativas sino salir adelante. Guau ¡Wow, de bonito mira nada más te vuelven a dar dinero dinero en abundancia. Principalmente recibe la luz del universo y todo se te va a dar por añadidura. Vas a empezar a florecer. Como tú ves la manifestación de esta cartita, en que empieza a florecer, a florecer, a florecer, y todos los problemas que traigas económicos están ya resolviéndose, están caminando, y vamos a seguir adelante, 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 maravillosamente bien. Y mira nada más qué hermoso equilibrio te están regalando en esta carta, pues lo vamos a tomar. Un equilibrio perfecto para que tú sigas caminando. ¿Qué nos dice la luz? crística, trabajo de sanación energética. Por eso te están dando la luz dorada maravillosa para que tú puedas tomar la decisión adecuada, pero lo más importante ahorita es subir tu autoestima, decretar todas las cosas buenas que tú tengas, llenarte de la luz verdadera del universo para que tú puedas continuar. ¿Y qué mejor que te están dando esta oportunidad? Protégete, protégete de gente por ahí que nomás anda picoteando y que se quieren meter en problemas, protégete. ¿Quién te protege? ¿Quién te ayuda? Ángeles, arcángeles y coros celestiales principalmente. Comunícate, jala, platica, dile al arcángel Miguel, vamos adelante. ¿Qué nos dice la luz crística? Pues que todo se cumpla de acuerdo a la voluntad de Dios. Definitivamente, Él está contigo y jamás, escúchame bien, jamás te va a abandonar. ¿Qué nos dice esta cartita tan linda y tan hermosa? Percepciones extraordinarias te están llegando a tu vida y esto va evolucionando como va evolucionando la energía mundial. Sí, que en unos momentos te sientes lento, pero que estás caminando, sí. No hay que decir mentiras, hay que decir la verdad, pero bastante favorable este espacio, este momento, a partir de este jueves en adelante, hay cosas maravillosas, dinero en abundancia, dinero para pagar deudas, dinero para que tú emprendas Cosas nuevas o sigas laborando en donde estás. Y mi equipazo Tauro, pues ya se acerca el 15, el 15 para saber quién gana, cuáles son los ganadores, cuáles son las ganadoras. Y tienes que ingresar en los comentarios de este video. Ahí pones tu nombre, ahí pones de dónde eres y participas el 15 de junio salen todos los videos de todas las personas ganadoras, así de que vamos adelante, vamos, no te cuesta nada, sino que gratis la cita, gratis la purificación, gratis todo lo que quieras energético, gratis en todo lo que quieres que yo te diga y continuar tu camino. ¿Qué más quieres? Todo gratis, 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 pero ingresa al video. No ingreses al WhatsApp, ingresa al dinero, al digo al video. Para que el video te diga quiénes son los ganadores. Y te doy mi número de teléfono, pero ahí sí puedes ingresar a mi WhatsApp. Signo de más 521 333 8 4 2 0 9 5, 5 Dale like en la página del oráculo de Raquel y muchas gracias porque se siguen suscribiendo. ¿Sabes qué es lo más importante? Todas las personas que están haciendo su cita, estamos en un camino correcto. Muchas, muchas magias o cochinadas que traían por ahí ya se retiraron. Muchas magias negras ya las retiré. Primero Dios y los ángeles que me ayudan, todo se retiró. Así de que yo quiero que sigas triunfador, triunfadora y continúes adelante. ¿Tú que me estás escuchando? tienes todas las posibilidades de salir adelante. Aquí lo único que yo te digo es, ¿qué quieres tú? Eso se te va a dar. ¿Qué no puedes hacer? Ahí te vas a quedar. Así de que levántate, decreta, actúa, camina, ponte a trabajar. Es importante que sigamos vibrando en este mundo terrenal porque este mundo es tuyo, es mío y de todos los que habitamos en este lugar. Así de que las energías deben de estar positivas. No me le hagas caso a esas energías tan fuertes que están llegando y que te sacuden. No debemos de permitir energías negativas por ningún motivo. Así de que vamos a seguir adelante. Suscríbanse. No cuesta nada de dinero. Toca la campanita y lo más importante, comparte. Comparte estos videos para que sepas cómo vas en la energía, en tu persona, en el trabajo, en el dinero, en la compañía, en eh, tu pareja, en todo, totalmente en todo. Comparte y también comparte todos los cambios que has tenido. Como yo siempre te digo, te veo a la próxima, ¿ok? Bye.